¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros seguidores de Cuadratín Oaxaca y en este momento nos encontramos en la agencia de Dolores, donde hace unos momentos a través de las redes sociales empezó a circular que habían todavía dosis para aplicar la vacuna aquí en este espacio. Y bueno, efectivamente la gente empezó a acudir aquí a este punto. Al igual que ayer, se tienen contempladas 3,000 vacunas para este punto. Sin embargo, al corte de la 1 de la tarde nos informan que les quedaban alrededor de la mitad de las dosis para poder aplicar a las personas que lleguen a este punto. Hay quienes están llegando de otros lugares de aquí de la ciudad de Oaxaca y los están recibiendo, pero únicamente tienen que ser de la ciudad de Oaxaca, no están recibiendo de municipios conurbados. Así que para quien venga a este punto con la intención de que le puedan aplicar la vacuna y sea de algún municipio conurbado, lo va a hacer únicamente en balde, porque no se está llevando la aplicación de la vacuna para esas personas que vienen de Huilapan, Zachila o algún otro municipio muy cercano aquí a la ciudad. No se está aplicando, lo están recibiendo, únicamente están recibiendo a los que vienen a lo mejor de la agencia, de las agencias de la ciudad de Oaxaca, de las colonias, por ejemplo, de San Martín, San Juan, y que esté muy saturado en el Tecnológico, donde la mayoría se ha ido a vacunar. Bueno, puede trasladarse hasta este punto. Hemos hecho un recorrido en la fila que se encuentra aquí junto a la agencia y vemos alrededor de 300 personas que ya se encuentran formadas. Sin embargo, como les comentábamos hace un rato, al frente de la 1 de la tarde tenían contempladas 1,530 y tantas vacunas las que se han aplicado. Entonces ya con este horario que estamos, es probable que ya hayan avanzado con otras 300 vacunas, así que también considere el tiempo en que tarda en llegar hasta este punto para que no se quede sin su vacuna. 3,000 vacunas que se van a aplicar este día, al igual que el número que se registró el día de ayer. 3,000 vacunas para esta agencia. Sin embargo, en este momento, como podemos observar, pues ya se encuentra lleno nuevamente de personas que han acudido hasta este punto para hacer más rápido la aplicación de su dosis. Que les mencionaba hace rato, son alrededor de unas 300 personas las que se encuentran ya haciendo fila aquí, después de que hubo un espacio aproximado de 1 hora donde no tuvieron ninguna persona para vacunar. Es lo que nos comentan las personas que están a cargo de la vacunación. Una vez que se empezó a circular en redes sociales de que podían venir hasta este punto o al de Iscotel, de la misma forma, únicamente están recibiendo a las personas que son de las agencias de la ciudad de Oaxaca y colonias. Municipios conurbados no los están atendiendo aquí. No se les va a aplicar la vacuna únicamente a las agencias y colonias de la ciudad de Oaxaca. El acceso para entrar a este espacio donde se está llevando a cabo la aplicación de la vacuna es muy rápido. Vamos a acercarnos al ingreso para que puedan observar. Hasta ahorita no han cerrado. Es que van a salir. La otra la vacuna. Las dos. Gracias.
Avance, vamos a recorrernos un poquito, por favor. Bien, como podemos observar, únicamente están recibiendo a las personas que son del municipio de la ciudad de Oaxaca, de los municipios conurbados, como hace un momento que llegó una persona que viene de un municipio conurbado, no se le pudo recibir. Bien, hemos escuchado que únicamente van a estar hoy, el día de mañana, ya no estarán vacunando en este espacio. Se mencionaba que eran 3 días. Ellos van a salir de ese lado, por favor. Señora, ¿no la quisieron recibir? No, aquí, ¿por qué? De este lado, para aplicación. Porque de vacunas. Dice que soy de Tlaxcala, pero yo vivo con mi hija acá en Volcanes. Yo estoy con ella, pues no he estado con la gente de cualquier municipio, pero realmente yo la reconozco por acá. Únicamente tienen que ser de la ciudad. ¿Dónde la puedo esperar? Ajá. Ok, gracias. Pues bueno, ya vemos ahí que sí, efectivamente, a los que vienen de otros municipios no los están recibiendo. La señora viene... Su credencial tiene que es del municipio de Tlacolula, no quisieron recibirla hasta que les toque ahí a su comunidad. Y como les estábamos mencionando hace un momento, me han dicho los jóvenes que el día de mañana ya no estarán vacunando. Únicamente este es el último día que se va a llevar a cabo la aplicación de esta vacuna aquí en la Agencia de Dolores. No sabemos si en todos los módulos que se han instalado sea lo mismo. Pero por el momento, en este y el día de mañana, ya no estarán aplicando la vacuna. Con ellos, si lo pueden pasar, díganle. Bueno, ¿podré ingresar al área de vacunación? No hay que solicitarle permiso a la... Bueno, pues no podemos ingresar al área de vacunación. Únicamente les estamos llevando la información que se está dando aquí al exterior de este módulo. Para los rezagados. Pues así está en este momento esta fila de personas que han llegado después del anuncio que se hizo en redes sociales para que pudieran estar aquí en la Agencia de Dolores y poder llevar a cabo la vacunación. Perdón, ¿están saliendo aquí? No. ¿Vacunación? Por allá, por allá. Buenas tardes, señor. Dígame, ¿qué le puedo hacer? Si los vacunados salen por aquí. ¿Pueden salir de este lado? Si siguen en silla de rueda o de este lado. Si no, en la parte de atrás están unas escaleras donde pueden... Pues bueno, es así como continúa este espacio aquí después de el anuncio que se había dado en redes sociales y bueno, se volvió a reactivar esta vacuna para personas de 50 a 59 años. Y bueno, como ya les habíamos comentado, en la fila se observa alrededor de unas 300 personas. Y ya están a la 1:00 p.m, como les comentaba, había un corte de 1536 vacunas, es lo que nos ha informado una de las personas que están encargadas de la logística aquí para llevar a cabo esta vacunación. Bien, pues ahí les dejamos esta información de lo que ha generado este día la vacunación aquí en la Agencia de Dolores. Ahí, como podemos observar, es el registro de las personas que están entrando. Quisimos entrar al área de vacunación, sin embargo nos dijeron que no tenemos permiso para ingresar hasta ese lugar.
tomar como así, digo, no te vayas a hacer nada, pero eso no te vayas a Bien, pues ahí les dejamos esas imágenes, esperando que siga teniendo un excelente viernes. Recuerden, nos encontramos aquí en la agencia de Dolores, donde encuentra este otro punto de los 4 de vacunación que se instalaron en la capital oaxaqueña. Informó para Cuadratín Oaxaca, Luis Jerónimo.